Este es un buen día para Colombia. Un gran sueño que quiero volver a tener. El tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. Cuando no había carretera, antes subía uno, se iba para Orada en el tren, en el ferro. O bajaba el tren para Puerto de Río, ahí se iba la gente, porque estuvo mucho tiempo que bajaban la gente por el tren. No es que aquí cuando eso no había carretera para irse para Medellín ni para nada, sino que ellos iban para Puerto de Río, allá cogían el carro para Medellín, iban para Orada, allá cogían el carro para Bogotá, para donde fuera. Antiguamente, cuando los ferrocarriles empezando cargaban cebada, ganado, ovejas y personal, en ese tiempo la economía se movilizaba más que todo era por el tren. Si uno quiere contar brevemente la historia de los ferrocarriles en Colombia, uno la debería dividir básicamente en tres momentos. El primero de ellos es en el siglo XIX, más o menos desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra de los Mil Días, hasta 1899, en la cual hay un esfuerzo regional por construir ferrocarriles. Esos ferrocarriles no buscan construir un sistema articulado de ferrocarriles en Colombia, sino fundamentalmente conectar regiones productoras de algún bien exportador con el río Magdalena o con los puertos. Empiezan a construirlo por separado, pero con mayor influencia en el eje cafetero, porque obviamente que había que exportar el café, y si usted hace un recorrido por ese sector donde más línea férrea hay. Es el que ha llevado el desarrollo y por el cual entró la cultura prácticamente al país. Eso fue invadiendo paulatinamente. Después se comenzó con el departamento de Caldas, después de Cundinamarca, y así sucesivamente hasta llegar a conectarse el ferrocarril Atlántico con el ferrocarril del Pacífico por Medellín. El ferrocarril es la razón de ser de todo el Magdalena Medio. En la segunda fase de esa historia estaríamos parados básicamente entre 1905-1910 y la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminan de construir la mayor parte de esas líneas y se logra en parte la interconexión de muchas de ellas en un, digamos, en un sistema nacional ferroviario. ¿Qué hacían los ferrocarriles anteriormente? Mire que ese tren que llamamos el local, ese tren llegaba con toda la carga, productos de los campesinos, porque ese tren paraba en las veredas y cargaban en vehículos que llevaban para carga y cargaba los coches de pasajeros. Estos campesinos venían con plátano, yuca, venían con pescado, venían con carne, leche, queso, y todo eso se acabó. La primera vez que yo monté en tren fue, yo tenía como 12 años y mi papá me llevó desde la estación de La Laguna hasta Chiquinquirá a traer maíz y miel. Esto que hoy vemos fue nuestro primer parque. ¿Por qué? Porque aquí veníamos a jugar, veníamos a ver el tren pasar. Veíamos cuando se descendían los pasajeros. Esta estación era de mucha actividad económica, porque llegaban los pasajeros y entonces ellos generaban comercio local. Entonces nosotros veníamos a vender obleas, helados, y lo que fuera. Nosotros rebuscábamos porque tocaba el rebusque de la familia. Todos trabajábamos desde niños y eso lo hacíamos acá. Entonces conocíamos del tren.
Es que el ferrocarril fue algo tan bonito porque era una celebración familiar. Porque cuando uno montaba en tren, habían orquestas, eran familiares. Iba pasando el tren y la gente salía a hacer bulla. Es decir, era una fiesta. Montarse el tren para mí era una fiesta, era una alegría, era una felicidad. Y luego tendríamos una tercera fase que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cuando muchas de estas líneas desaparecen y van desapareciendo de a poco a lo largo del siglo XX, entre 1948 y 1970 la mayoría de ellas. Y me duele mucho que la transformación de ese ferrocarril fuera hacia la decadencia. Cuando entran en desuso los ferrocarriles, pues yo diría que se estancó el desarrollo de todas las regiones a donde llegaba el ferrocarril, porque no le permitió tanto a los industriales como a los mismos campesinos poder comercializar de una manera más fácil sus productos, ¿no? Y pues se perdió todo ese patrimonio. Hay muchas estaciones que han desaparecido, otras que están invadidas. Para mí fue muy duro caminar por vías donde antes pasaba en tren, donde antes veía el tren, estaciones que conocí en su esplendor y ver que ya no están. Y ver también cómo la vida en los pueblos donde llegaba el tren se modificó, su modo de vivir, su economía. La gente, yo pienso que murió un poco también. Hoy en día se está reactivando muy bien, pero solo de carga y muy lento.